Buenas noches a todos los presentes, a nuestros seguidores y por supuesto a todos los amantes de la gaita. Hoy nos encontramos aquí en la Sala Campesina del Museo Comunitario de San Jacinto Bolívar porque estamos en un encuentro cultural muy importante, nada más y nada menos que el lanzamiento del afiche oficial de la versión número 32 del Festival Nacional Autóctono de Gaitas Toño Fernández Nolasco Mejía y Mañe Mendoza. Estamos aquí con nuestros actores culturales porque tenemos hoy una gran fiesta de tradición, de cultura, sobre todo de folclore, porque aquí en San Jacinto Bolívar eso es lo que se respira. Quiero darles la bienvenida a todos, gracias por acompañarnos y en especial a mi compañero de la noche, él es Armando Tapia, presidente de Corfuarte. Armando, bienvenido y gracias por acompañarnos la noche de hoy. Bueno, sí, bienvenidos a todos, bienvenido a ti y a todas las personas que nos están viendo, a todos los que nos están acompañando acá presencialmente y esperamos pues que esta noche se la disfruten y con esa gran expectativa de un nuevo afiche para un nuevo festival que este año arrancamos muy temprano porque queremos que sea muy grande. Así es, este festival que trae muchas sorpresas, muchas novedades y que vamos a estar aquí contándoles minuto a minuto todo lo que trae el festival para el año 2023. Pero antes yo quiero que Armando me comente qué ha venido trabajando Corfuarte todos estos años por conservar y por trabajar diariamente para que prevalezca la cultura en el municipio de San Jacinto Bolívar. Bueno, hemos entendido a San Jacinto como un punto de encuentro cultural que siempre ha sido de nuestros aborígenes zenúes, todos nuestros antepasados, los gaiteros, todos los músicos que en San Jacinto florecieron, y hemos entendido que el festival sigue siendo ese punto de encuentro en donde todos los artistas de la música tradicional colombiana se encuentran para recordar, para conmemorar, para saludar y para homenajear constantemente a los viejos gaiteros que son el estandarte que nosotros siempre hemos tenido y ese nombre que nos ha llevado a todo el mundo como es el nombre de los gaiteros de San Jacinto. Entonces este año vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a estar trabajando desde muy temprano para que se pueda lograr un festival que sea, como yo siempre he dicho, el mejor festival de la historia. Así es, el mejor festival de la historia y un referente en los Montes de María para esta cultura, para esta tradición, para esos ancestros que son tan importantes para nosotros. Así que yo quiero también resaltar esa labor que viene realizando el semillero de la Escuela de Gaitas Herederos Ancestrales, que hoy vamos a tener una presentación muy especial para todos ustedes, para todos los que nos están viendo a través de la página del festival. También tenemos nuestros medios aliados aquí en la región de los Montes de María que nos acompañan la noche de hoy.
porque nosotros queremos transmitir esto al mundo. Queremos transmitir a todos ustedes lo que hay de San Jacinto Bolívar para todos los que nos acompañan a través de estas transmisiones. Sí, lo importante es que nosotros como festival hemos venido trabajando en preservar nuestra cultura. La Escuela de Gaita Herederos Ancestrales es la punta de lanza de nuestras actividades y de todo el bagaje cultural que nos ha dejado el festival en estos más de 35 años. Y con ellos hacemos un trabajo de recuperación de nuestra cultura, de recuperación de nuestras tradiciones. Queremos mantener el festival como un festival autóctono y queremos mantener este grupo de niños para que sean las nuevas generaciones de los gaiteros de San Jacinto y que nos representen en todo el mundo, así como nos representaron los viejos gaiteros en los años 50, en las Olimpiadas de México de 68, así como nos representaron también en los Grammys Latinos y como nos han representado también en los diferentes carnavales de Barranquilla, donde han traído muchos premios. Entonces, los niños de la Escuela de Herederos Ancestrales, que ya tenemos 13 años de empezar a trabajar y que hoy está mostrando esas nuevas generaciones. Por tanto, queremos invitarlos también para que nos acompañen el día de hoy con unas canciones que nos han preparado para deleitar a todo el público que nos está escuchando y que nos está viendo en diferentes partes del mundo. Porque el festival nos dejó o no, nos trajo muchas sorpresas y sobre todo en la época de pandemia, cuando nosotros, todo el mundo se paralizó, nosotros seguimos trabajando y hicimos el primer festival virtual de toda la región del Caribe colombiano y con grandes, muchas expectativas. Nosotros logramos más de 700,000 vistas a nivel mundial y todo el mundo se conectaba a ver nuestros programas, se conectaba a ver nuestras presentaciones y esperamos que a partir de hoy también estén activos en las redes y puedan disfrutar esto que nosotros le estamos preparando desde ya para que en el mes de agosto, del 17 al 20, se venga a disfrutar el Festival Nacional Autóctono de Gaita en San Jacinto. El lanzamiento, que les repito, será hoy a través de esas transmisiones, aquí en presencia de nuestros actores culturales. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestros niños de la Escuela de Gaitas Herederos Ancestrales. Ahí vienen las nuevas generaciones de gaiteros. Los niños que son el pilar fundamental para que esto se pueda preservar. Son ellos el futuro de este festival y también el presente porque son unos actores fijos de nuestro Festival Autóctono de Gaitas. Mientras los niños se presentan es preciso recordarles que este afiche que hoy nosotros vamos a develar, pues, ese producto de un trabajo que se viene realizando hace más de 2 meses, en el cual, pues, se hizo un concurso y hoy vamos a mostrar quién fue el ganador de ese concurso. Así es. Nos presentan. Vienen sorpresas en esta noche. Mucha gaita para todos los amantes de la música tradicional, de los tambores. Aquí están nuestros niños, como les decía, el futuro de nuestro festival y también el presente. Son ellos un semillero, una escuela de tradición y aquí están para todos ustedes. Thank you.
Bueno, el festival es esto, el festival es la alegría de los niños, la alegría de los amantes de nuestra música ancestral, y con esta muestra que nos hacen los niños de la Escuela de Herederos Ancestrales, pues lo que estamos es motivando y llamando a todos y cada una de las personas. Ya casi estamos abriendo las inscripciones. Por ahí un mes y medio antes se empiezan las inscripciones, y todas las personas que están interesadas en participar en este festival en las diferentes categorías ya pueden empezar a inscribirse. Entonces, a partir de esta semana estaremos enviando los enlaces y toda aquella documentación que vamos a necesitar para poder inscribirse en los diferentes eventos que va a tener el festival, en los diferentes concursos. Así es, le damos las gracias nuevamente a la Escuela de Gaiteros Ancestrales por deleitarnos con esa maravillosa presentación. Ellos están creciendo en esta música, están creciendo en esta tradición y por supuesto también en este festival que se realiza año tras año en el mes de agosto acá en el municipio de San Jacinto Bolívar. Cuéntenos, señor Armando, usted, ¿desde hace cuánto hace parte de Corfoarte y qué se viene adelantando para que año tras año sea el festival mucho mejor de lo que se realiza? Bueno, yo creo que soy de los pioneros, de los más viejos dentro del festival. No es que yo sea viejo, sino de los más viejos dentro del festival. Yo empecé en el año 1988, cuando se hizo el primer festival de gaitas en San Jacinto en honor a los grandes maestros. Y desde ese momento, como voluntario, siempre tuve la esperanza de algún día llegar a ser el presidente del festival. Y luego, con el trabajo constante y con el esfuerzo, con la dedicación, he logrado llegar a ser presidente, pero creo que soy el representante de una cantidad de compañeros que hemos luchado siempre por mantener la cultura adelante, y detrás de lo que tú y yo estamos haciendo, hay una cantidad de personas que hizo posible esto que nosotros estamos mostrando el día de hoy. Todos mis compañeros de Corfoarte, pues como siempre, darle la mano, darle el abrazo que siempre se merecen, porque gracias a ellos, nosotros desde el año 1995, ya como Corfoarte, empezamos a hacer este festival, y ya son 35 años de dura tarea, y esperamos que este trabajo se vea en la posteridad. ¿Cómo se sueña, Armando, esta versión número 32 del festival en el año 2023? Bueno, mira, el festival este año nosotros estamos promocionándolo en dos aspectos. El primer aspecto es mirar el festival no como el evento, sino como un atractivo turístico cultural. Es decir, el festival tiene que generar y tiene que seguir generando turismo para el municipio, y tiene que seguir reactivando todos y cada una de los elementos que componen la economía del San Jacintero y la economía de la región. Porque el festival no solamente beneficia a San Jacinto, también beneficia a la región. Hay mucha gente que de los diferentes municipios que también se benefician del festival. Entonces, el festival tiene que mirarse como eso, como un punto turístico, pero también tenemos otro compromiso, y es de elevar nuestro festival a la categoría de patrimonio inmaterial de Colombia, y posiblemente más tarde como patrimonio inmaterial de la humanidad. En esos dos aspectos vamos a trabajar, y en esos dos aspectos vamos a enfocar todo el trabajo de este año. Claro que sí. Entonces, hablando ya del afiche oficial de la versión del año 2023, todo esto es un proceso, es un arduo trabajo que viene, bien decía usted, de hace aproximadamente 2 meses atrás. Hay manos, hay creatividad y, por supuesto, una expresión de la cultura, una expresión de lo que es esta versión número 32 del Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto Bolívar. Yo quiero que usted nos cuente a nosotros cómo ha sido ese proceso, cómo fue todo el proceso, el paso a paso, para que hoy tenga el afiche oficial de este maravilloso festival. Bueno, Angie, contarte primero que todo que el festival no empieza con este evento de lanzamiento del afiche. El festival empieza, automáticamente termina el de la versión anterior. Nosotros terminamos en el mes de agosto la versión número 31, y ya en el mes de septiembre hay que estar preparando proyectos para las diferentes convocatorias. Entonces, se empieza a trabajar el siguiente mes, ya se empieza a trabajar, porque hay que presentar convocatorias al ministerio, hay que presentar convocatorias al departamento, hay que presentar convocatorias a las otras organizaciones, y en eso me he venido trabajando. Y este año, pues quisimos que nos adelantáramos a todos los procesos, porque queremos que la promoción del festival se haga mucho antes, porque hemos logrado una estabilidad frente al tema económico, que muchas veces es una limitante para poder arrancar actividades como esta.
En estos momentos ya tenemos, a partir del concurso de escogencia del afiche, el cual se presentaron 4 propuestas, se escoge una propuesta, se le entregan algunos elementos para mejora y al final se logra que el artista o que la persona que hace el afiche pues logre plasmar todo el sentimiento que nosotros tenemos para este festival. Pero también es importante que no solamente hoy vamos a lanzar afiches, sino que también lanzamos el video promocional, que en estos momentos ya está aprobado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Del Código Cívico, con lo cual pues vamos a empezar también a promocionar el festival en las cadenas nacionales, que en años anteriores no lo habíamos podido hacer por falta de recursos, pero este año pues nos estamos adelantando a todo eso. Y ya trabajando ya con el afiche, esas personas, pues yo quiero agradecerles a todos ellos 4 porque dieron lo mejor de sí para mostrar el sentimiento, lo que querían expresar del festival en esos afiches. Desafortunadamente no pueden ganar todos, hay que escoger uno, y el que se escogió representa pues como todos los elementos de nuestra cultura, que es lo que queríamos plasmar. Entonces allí hay muchos elementos, sobre todo también queríamos algo, era que no fueran las mismas fotos de todos los años, porque los festivales van cambiando, también se cambia el esquema. Este año no quisimos colocar homenajeado dentro del afiche, sino que sea que fuera más libre, y eso nos produjo pues una obra de arte que hoy la vamos a conocer ya al detalle. Bueno, antes de conocer toda esta obra de arte, este magnífico, esta magnífica imagen que va a representar ante el mundo y ante Colombia lo que es este festival, yo quiero que nos comentes un poquito qué novedades trae, qué vamos a encontrar en este festival y cuáles son los patrocinadores para que esto se pueda realizar. Bueno, antes que nada, pues lo que queremos con este festival y queremos innovar es el tema de comunicaciones. Como te dije, la pandemia nos enseñó muchísimo, hemos aprovechado todo ese bagaje y lo vamos a resumir este año en que el festival tiene que ser mucho más visible en medios de comunicación, tiene que ser más visible en redes sociales, y hemos invitado a todos los medios, porque que a veces la gente cree que el festival es de Corfoarte. Y el festival es de toda la comunidad, ¿cierto? Que nosotros organizamos, que a nosotros nos toca hacer colocar la firma, que nos toca hacer la gestión, pero el festival es de todo San Jacinto y de toda la comunidad gaitera. Y el festival es de los medios de comunicación. Nosotros estamos produciendo para los medios de comunicación y queremos que esos medios se apropien de nuestro festival y lo hagan más grande de lo que es y lo muestren más lejos de lo que hemos podido hacer. Entonces, allí vamos a estar trabajando muy duro este año en medios de comunicación, vamos a estar trabajando muy duro este año en la promoción del festival. Tenemos aliados que nos han acompañado siempre, y yo creo que las cosas se hacen posible cuando todos pensamos y soñamos lo mismo. Hemos soñado un festival grande y a eso se ha sumado la Alcaldía Municipal de San Jacinto con su alcalde Jorge Castellar. Queremos un festival grande y se ha sumado la Gobernación de Bolívar, que ya este año, con todo lo cansón que nos volvimos en redes sociales en años anteriores, este año el festival ya está reconocido como, por una ordenanza, como un festival de talla departamental y reconocido por el departamento y financiado constantemente a través de una ordenanza. Es decir, que ya no vamos a pelear recursos este año, solamente ahora vamos a pelear que nos den el CDP, pero esa pelea creo que es más fácil que irse a redes sociales a pelear recursos. Ya este año tenemos asignado 100 salarios mínimos por la Asamblea Departamental, la cual también hay que darle agradecimientos a todos y cada uno de los diputados que hicieron posible que este festival se tomara como un festival oficial del departamento, incluido dentro del Festival del Jazz, Festival de los Montes de María, Festival de Bandas, Festival de la Tambora, Festival de Palenque, Festivales de María la Baja, San Cayetano, Festival de Ñame, todos se incluyeron este año, con el objeto de que haya recursos directos ya asignados a través de esa ordenanza. De nosotros, dentro de los últimos 5-8 festivales que se incluyeron, San Jacinto se llevó el 40% de los recursos. Es decir,
hay un trabajo que se muestra y eso representa recursos para nosotros. Sí, no, nos asignaron 100 salarios mínimos, que es poco, pero por lo menos vamos avanzando. El Ministerio de Cultura también muy importante. Este año los recursos se duplicaron gracias al apoyo del Gobierno Nacional. Anteriormente estábamos recibiendo 13 millones de pesos, pero este año el proyecto ya es de 27. Entonces, tenemos mucho más recursos que lo que teníamos el año pasado. También ICULTUR, pues que ha hecho, nos ha apoyado muchísimo y nos seguirá apoyando. Agradecerle a Iván Sánchez, agradecerle a Angie Gómez y todas las personas que siempre nos acompañan en estos procesos, porque gracias a eso hemos logrado que el festival crezca y siga creciendo como nosotros lo hemos querido. Bueno, gracias a ellos, a Corfoarte, a toda la comunidad sanjacintera, que como decía nuestro querido Armando, es un festival de todos, y no solamente los de San Jacinto, sino también de toda la región de los Montes de María y del departamento de Bolívar. Yo quiero ahora presentar ese video que va a estar, como usted lo mencionó, en todos los medios nacionales, que va a estar mostrándose al mundo, mostrándose a Colombia, que aquí en San Jacinto hay cultura, que aquí en San Jacinto hay un festival para todos los que quieran acompañarnos en este año y en todos los años siguientes, porque se sueña un festival duradero, se sueña un festival ya como patrimonio y se sueña que la cultura de San Jacinto siga trascendiendo fronteras. Entonces, los invito a ver con ustedes el video oficial del Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto Bolívar en su versión número 32. Las gaitas ancestrales vuelven a sonar en los Montes de María. La Corporación Folclórica y Artesanal, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal de San Jacinto y la Tierra de la Maca Grande y Cuna de los Gaiteros los invitan al 45 segundos, porque la televisión no nos permite hacer mucho más. Queríamos mostrar mucho más, pero en televisión es muy corto el espacio. 45 segundos es bastante en televisión. Así es. Entonces, como dicen, a todo San Jacintero le llega su agosto. Aquí está el video oficial de este festival. Las gaitas ancestrales vuelven a sonar en los Montes de María. La Corporación Folclórica y Artesanal, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal de San Jacinto y la Tierra de la Maca Grande y Cuna de los Gaiteros los invitan al 32º Festival Nacional Autóctono de Gaitas Toño Fernández, Nolas Comejía y Mañe Mendoza. El 28º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Abel Viana Reyes y la 28ª Feria y Muestra Artesanal. Los esperamos del 17 al 20 de agosto del 2023. Las gaitas ancestrales vuelven a sonar en los Montes de María. La Corporación Folclórica y Artesanal, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal de San Jacinto y la Tierra de la Maca Grande y Cuna de los Gaiteros los invitan al 32º Festival Nacional Autóctono de Gaitas Toño Fernández, Nolas Comejía y Mañe Mendoza. El 28º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Abel Viana Reyes y la 28ª Feria y Muestra Artesanal. Los esperamos del 17 al 20 de agosto del 2023. Las gaitas ancestrales vuelven a sonar en los Montes de María. La Corporación Folclórica y Artesanal, la Gobernación de Bolívar, la Alcaldía Municipal de San Jacinto y la Tierra de la Maca Grande y Cuna de los Gaiteros los invitan al 32º Festival Nacional Autóctono de Gaitas Toño Fernández, Nolas Comejía y Mañe Mendoza. El 28º Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas Abel Viana Reyes y la 28ª Feria y Muestra Artesanal. Los esperamos del 17 al 20 de agosto del 2023. Bueno, este video lo hicimos mostrando todos los atractivos turísticos de San Jacinto, por lo menos lo que está en el casco urbano que alcanzamos a mostrar, pero también el apoyo que tuvimos de la Escuela Herederos Ancestrales, los niños cantando, bailando, también el apoyo del grupo de gaitas Auténticos Gaiteros de San Jacinto, que estuvo presente con nosotros en una grabación que duramos todo un día trabajando para producir solo 45 segundos. Entonces, quiero agradecerle a todos y cada uno de ellos el apoyo que nosotros recibimos, y sabemos que siempre podemos contar con ellos, porque
hacemos parte de esta gran familia que nos gusta la gaita y que hoy pues queremos resaltarla mucho más de lo que hoy se conoce a nivel nacional e internacional. Estoy segura que este video plasma toda la esencia de San Jacinto, toda la esencia de esta tierra tan hermosa. Y pues ya entrando en materia del afiche, quiero que nos comente a todas las personas, que aprovecho para saludarlas, las que están ahí en la transmisión de esta página oficial del festival y de todos los medios regionales aliados que en la noche de hoy nos acompañan, ¿cómo fue esa convocatoria? ¿Cuál fue el proceso? Ya usted nos dijo que participaron 4 personas. ¿Cómo fue el momento previo para elegir lo que hoy es el afiche oficial? Bueno, primero que todo es estructurar la convocatoria, saber qué es lo que queremos. Le pedimos a los artistas primero que fueran autóctonos, que mostraran lo más representativo de nuestra cultura. Algo que fuera impactante para este festival. Y hacía más de 5 años que no hacíamos concursos de afiche porque nos cogía el tiempo, porque no había recursos para hacer el concurso, y este año ofrecimos el doble de lo que hemos ofrecido normalmente. Antes ofrecíamos 500 mil pesos y este año el premio es de 1 millón de pesos. 1 millón de pesos que va a tener como contraprestación la persona que hizo eso, pero además de eso, va a estar presente en el festival, va a estar presente en los eventos. Hoy, desafortunadamente, que un joven estudiante no logró obtener un permiso porque está en exámenes finales, pero nos mandó un video en el cual nos quiere mostrar lo que hicieron. Entonces, fueron 4 propuestas. De esas 4 propuestas que se recibieron, se sometieron a consideración de un jurado. El jurado escogió 2 propuestas y de esas 2 propuestas se hicieron las revisiones, las consultas, y se decide por la propuesta final con unos ajustes que se solicitaron, sobre todo el tema de derechos de autor de fotografías, porque con eso hay que ser muy cuidadoso, y al lograr que pudieran aportar esa documentación o esos derechos de autoría, se escoge el afiche que nosotros hoy conocemos. Ese proceso demoró 1 mes completo y luego el proceso de selección demoró 1 mes, porque no es fácil escoger entre tanta creatividad lo que uno o lo que los jurados consideran que debió ser lo que hoy se está plasmando en el afiche. Pero también todo el proceso de edición, producción, hoy tenemos 2 piezas comunicativas bastante grandes que vamos a mantener desde aquí, desde el museo, que es como nuestra sede base, y que va a estar expuesta para que todos puedan apreciarla. Esperamos también que la gente aprecie el arte, aprecie el trabajo que una persona le dedicó mucho tiempo para hacerla y que hoy pues es el ganador de este afiche. Bueno, entonces sin más preámbulos vamos a ver el video de este ganador del afiche, donde nos explica todo para luego hacer acá en vivo lo que sería la muestra del afiche oficial que nos va a acompañar durante todo este año. La imagen de este festival, lo que representa toda esta cultura, está plasmado en esa creatividad. Un joven talentoso que fue escogido por un jurado y que hoy representa todo eso que queremos aquí en esta tierra. Entonces vamos a ver este video y de una vez hacemos la muestra del afiche oficial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ramírez y soy el feliz ganador de la edición 32 del Festival Nacional Autóctono de Gaita. Estudio negocios internacionales en la Universidad de Magdalena. Me gusta la música y lo que es el diseño gráfico, una pasión absoluta. Aparte de eso, nací en la ciudad de Maicao, tengo 22 años. ¿Qué conexión tengo con San Jacinto? Mi tío Alfonso Raquel Oliveros vivía allá hace muchos años. Yo lo iba de visita, realmente fui como 2 veces, pero aquí va la cuestión. Ahí conocí a la que es actualmente mi novia, ya tenemos 2 años de relación, se llama Zaira Fernández Ortega. Casualmente tiene que estar por ahí dentro de la multitud. También quiero agradecerle a la señora Nelis Torres, que es su abuela, y gracias a Dios esa señora me ha acogido, le agradezco mucho de corazón, y también le doy gracias porque ha criado una maravillosa mujer que ahora es mi novia.
Y esto es Puerto Isaira y te doy muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ramírez y soy el feliz ganador de la edición 32 del Festival Nacional Autóctono de Gaita. Estudio negocios internacionales en la Universidad de Magdalena. Me gusta la música y lo que es el diseño gráfico, una pasión absoluta. Aparte de eso, nací en la ciudad de Maicao, tengo 22 años. ¿Qué conexión tengo con San Jacinto? Mi tío Alfonso Raquel Oliveros vivía allá hace muchos años. Yo lo iba de visita, realmente fui como dos veces, pero aquí va la cuestión. Ahí conocí a lo que es actualmente mi novia, ya tenemos 2 años de relación, se llama Zaira Fernández Ortega. Casualmente tiene que estar por ahí dentro de la multitud. También quiero agradecerle a la señora Nelly Torres, que es su abuela, y gracias a Dios esa señora me ha acogido. Le agradezco mucho de corazón y también le doy gracias porque ha criado una maravillosa mujer que ahora es mi novia. Y esto es por ti, Zaira, y te doy muchas gracias. Señoras y señores, con ustedes oficialmente la develación de este afiche de la versión número 32 del Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto Bolívar. Bueno, yo quiero darle las gracias a Javier Ramírez, que es un joven estudiante de comercio internacional, que vive en Cartagena, pero sus padres, sus abuelos son de acá de San Jacinto, y que pudo plasmar, pues, en esta hermosa obra, parte de lo que nos representa a nosotros, nuestro patrimonio arquitectónico, nuestra plaza, nuestro bosque tropical, que es de gran importancia para nosotros, los gaiteros, ese gran monumento que queda como huella y que queremos este año resaltar, también las parejas bailadoras, también la feria artesanal y la muestra artesanal que nosotros llevamos, y esperamos pues que este vistoso afiche sea lo que nos representa a nosotros de ahora en adelante en este festival a partir de hoy, y que pues esperemos que Javier pues, nos pueda acompañar también en la inauguración del festival y mostrar pues, todo ese sentimiento que le puso a esta gran obra. Javier se hace merecedor, además de eso, como dijimos, a un premio económico y también a representarnos a nosotros en diferentes medios de comunicación y lo vamos a estar invitando a los diferentes eventos. Entonces, este va a ser nuestro afiche. Espero pues, que todos valoremos este gran esfuerzo y este gran trabajo y que haga parte de esa colección que muchos tienen. Vamos a hacer también afiches impresos, los cuales pues vamos a estar entregando a los diferentes establecimientos y las personas que quieran tenerlos de recuerdo. Quiero recordar que nosotros tuvimos a un asociado, Felipe Angulo, que se encargó de mantener todos los afiches del festival, y a su muerte pues nosotros heredamos esa gran colección que él tuvo, y ahí tenemos todos los afiches también para mostrar. Así queremos que muchas personas pues conserven este afiche para mostrar más adelante y mostrar a sus nietos. Y lo más importante es que esto se convierta en un motivo para nosotros gozarnos del festival. Así es, representa todo el sentir sanjacintero. Acá podemos ver donde está el número 32 con unos colores. Dice Festival Nacional Autóctono de Gaitas, Toño Fernández, Nolasco Mejía, Mañe Mendoza. Tenemos acá también en la parte inferior donde dice la número 28, el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, Abel Viana Reyes, Feria y Muestra Artesanal, la versión número 28 de estos encuentros y de esta feria artesanal. Tenemos por acá el nombre del municipio San Jacinto Bolívar y la fecha en la que se va a realizar este maravilloso festival, agosto del 17 al 20. Ya saben, del 17 al 20 tenemos una cita acá en San Jacinto Bolívar. Tenemos una cita para todas las personas que quieran venir a disfrutar de esto tan autóctono como lo es el festival, de esas raíces ancestrales que hoy todavía prevalecen y que en años futuros será también patrimonio, porque es que ese es el sentir de toda una región, de todo un departamento.
Sí, lo más importante es que a partir de esta promoción del afiche empiece todo el movimiento de promoción del festival para los turistas nacionales y extranjeros que quieran venir a San Jacinto. Yo siempre he dicho que San Jacinto se vuelve un hotel completo, a pesar de que tenemos por ahí unas 80, 90 camas en hoteles, pero todas las familias siempre esperan a alguien y hay una cama adicional. Tenemos también, y siempre le pedimos a las personas que tengan habitaciones, que tengan apartamentos, que se comuniquen con nosotros, porque esos días van a llegar muchas personas que van a querer hospedarse en San Jacinto y va a ser también un motivo para que tengan un ingreso económico con este despliegue turístico que vamos a hacer del Festival Nacional Autóctono de Gaita. Entonces, este es nuestro afiche y esperamos que a partir de hoy empecemos a promocionarlo. Miren, les repito, el primer trabajo que voy a hacer yo es colocar mi pendón como el protector de pantalla de mi teléfono, como el protector de pantalla de mi computador. Lo voy a compartir en mi perfil. Y todos los que amen la gaita, todos los que amen el festival, los invito a hacer lo mismo. Compártanlo con sus amigos, compártanlo con los familiares que están en otros países, con los que están en España, con mi hijo que está por allá por Dubái, con los que están en Estados Unidos, con los que están en África, con los que están en México, con los que están en Chile. Compartamos esta imagen que nos representa y va a representar el Festival Nacional Autóctono de Gaitas durante el año 2023. Entonces, muchísimas gracias a Javier y muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que participaron en este concurso de afiche. Y los que no ganaron, no se sientan tristes. Fue un gran trabajo y esperamos que los próximos años también puedan seguir participando y puedan lograr tener el premio como ganadores de la ficha. Bueno, antes de finalizar todo este encuentro cultural y antes de nuevamente deleitarnos con la música tradicional de gaitas y tambores de la escuela Herederos Ancestrales, yo quiero que Armando, de manera muy especial, nos extienda la invitación a todas las personas que están viendo esta transmisión para que vengan acá del 17 al 20. Bueno, invitarlos a todos y cada uno de ustedes para que empecemos primero a promocionar el festival con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Ayer que estuve haciendo recorrido con mi compañero de trabajo, ya los motivé, ya los contagié para que se vengan para San Jacinto. Ya tenemos un grupo de la empresa que se va a venir a gozar el Festival de San Jacinto. Así los invito también a todos ustedes y a todos los que aman la gaita de San Jacinto. Personas que han estado detrás de eso, quiero que usted nos recuerde nuevamente los patrocinadores tanto de este evento como del festival y agradecerles a todos y cada uno de ellos por ese granito de arena que ponen diariamente año tras año para que este arduo trabajo de meses se vea materializado en el mes de agosto. Bueno, ahora te hablé de los institucionales, de la alcaldía, de la gobernación, del Ministerio de Cultura, pero también hay otras organizaciones, también otros aliados, como el caso del programa Hilando Vidas y Esperanzas de la USAID, y dirigido por OIM, también Artesanía de Colombia, Fontur, y el apoyo de toda la comunidad sanjacintera que siempre nos está ayudando. Te voy a contar una anécdota, Angie. Claro. Cuando nosotros estábamos en La Inmunda, en La Mala, no teníamos siquiera para llevar los niños a hacer un lanzamiento en la... El comercio de San Jacinto, el festival mueve la economía de San Jacinto y tenemos que ser recíprocos con el festival. No crean que los recursos que nosotros logramos son suficientes, siempre habrá algo que no se hizo por falta de recursos y queremos este año que eso no pase.
Queremos este año hacer lanzamiento en la ciudad de Bogotá, como lo hicimos en otras épocas. Queremos este año hacer lanzamiento en la ciudad de Barranquilla. Queremos hacer lanzamiento en la ciudad de Cartagena. Queremos hacer muchas cosas y yo estoy seguro con el apoyo de muchas personas lo vamos a lograr. Hay muchos elementos con los cuales se pueden vincular, con la premiación, con los trofeos, con alimentación, con útiles de aseo. Mire, usted parece que no, que fuera mentira, pero nosotros motivamos a las instituciones educativas todos los años y le dejamos una dotación en elementos de aseo. El festival hace de aseo, el festival hace eso, le entregamos elementos de aseo, porque es nuestro compromiso también con la sociedad. Escuelas o de los colegios bachillerato hacen su aporte voluntario también, como las horas de trabajo social las hacen con nosotros. Entonces, esto es un festival que es de todo. Motivar también a las escuelas, a los jardines infantiles, para que se preparen para los desfiles, para que se preparen para las ruedas de gaitas infantiles, para que vayan preparando todo, porque este año el festival, yo personalmente, me lo voy a gozar. Y eso debe ser la misión de todos y cada uno de nosotros, gozarnos del festival. Todos nosotros vamos a gozarnos este festival, así como hacemos año tras año, así como nos lo gozamos virtualmente. Ahora este año presencial va a ser lo máximo, porque es que es el trabajo, el recorrido, el proceso de una ardua planificación, porque esto no es de 2 ni 3 días. El festival comienza apenas se acaba el otro, como decía nuestro querido Armando. Y bueno, esto es para gozarse, esto es para vivirlo y esto es para todos ustedes. Queremos agradecer a todas las personas que estuvieron ahí conectadas en esta maravillosa transmisión, que nos acompañaron desde todas partes. Ahí en los comentarios estábamos viendo personas que son nativas de San Jacinto y que no se encuentran aquí y que al ver estos espacios se sienten como en casa. Eso es lo que nosotros queremos y también queremos verlos presentes en este festival. Agradecerle a Armando, a Confoarte y a todas las personas que estuvieron, que hicieron esto posible, a nuestro ganador de las fiches. Esperamos nosotros de todo corazón que puedan compartirlo, que puedan difundirlo y que puedan apropiarse de él, porque esa es la imagen que va a representar ante el mundo lo que es el Festival de San Jacinto. La imagen va a quedar allí, colgada en nuestras redes sociales para que la puedan bajar y la puedan replicar así como les sugerimos. Entonces, muchísimas gracias y nuevamente tenemos a los herederos ancestrales que nos van a complacer con otra canción y nos vamos para la rueda de gaita apenas terminemos este evento acá en este sitio que hoy pues ha estado con todo el calor que se merece hacer un gran evento como este. Un evento espectacular. Nuestros herederos que van entrando ahora mismo, que nos van a deleitar para todos los que somos amantes de la gaita. Nuevamente, para que ustedes reconozcan sus raíces, se puedan gozar esto, puedan bailar, puedan cantar y puedan quizás recordar cada uno de ustedes cuando hacían parte también o vivían, residían aquí en San Jacinto, los que no son de acá, los que visitan mes tras mes, año tras año, cuando este festival se realiza, para que todos podamos sentir lo que es el Festival Nacional Autóctono de Gaitas. Hay que recordar también que este proyecto de escuela este año también fue favorecido por el Programa Nacional de Concertación Cultural para que sigan los niños trabajando durante todo el año. El ministerio este año aprobó 22 millones de pesos para hacer todo este gran esfuerzo y vamos a seguir trabajando con estos niños para que sigan su trabajo cultural y se conviertan en los nuevos gaiteros de San Jacinto. Aquí es herederos ancestrales. Thank you.
Thank you.